La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Verónica Martínez García, afirmó que la oposición muestra mucha desesperación porque van a perder en los tribunales. Es la desesperación de verse perdidos, ¿no? Primero perdió la elección y ahora pues van a perderlo en los tribunales. Nosotros ganamos la elección con votos, con la mayoría de los coahuilenses que decidió que Miguel Riquelme sea el gobernador de Coahuila, porque así va a ser. El próximo 1 de diciembre estará tomando protesta como gobernador constitucional del estado de Coahuila. Afirmó que están esperando respetuosamente que el tribunal resuelva. Que la gente se va a dar cuenta a final de cuentas que todo lo que se vino construyendo por parte de este frente del Coahuila Digno pues eran puras mentiras, que estuvieron jugando siempre con la ciudadanía. Ellos saben perfectamente que ganamos la elección con votos y que ganaremos en el tribunal con la razón, con las pruebas de no haber rebasado los topes de campaña. El tribunal tiene hasta el 30 de noviembre para resolver, pero esperan que la resolución salga en los próximos días. Nosotros estamos seguros que nos va a ir muy bien con Miguel Riquelme, tiene la capacidad, tiene la experiencia y sobre todo ha dado resultados, que es algo que nosotros como coahuilenses no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.